Por resultar caro construir el aeropuerto de la Ciudad de México, caro mantenerlo y caro para que las personas se acerquen a donde se ubicará esta terminal aérea, además de que ese proyecto inició en un proceso lleno de anomalías, el candidato a la presidencia de la República por la Alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A través de su asesor en este tema, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, López Obrador sustentó su rechazo a la nueva terminal aérea y dijo que esta decisión se ratificaría al llegar a la presidencia de la República. Otro punto gravísimo que vemos nosotros para el aeropuerto es que la orientación de las pistas cancela el aeropuerto actual de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía. No estamos, somos un país con 60 millones de pobres, con una deuda externa enorme, con una economía que es la decimoquinta del mundo. No estamos para tirar a la basura, que es lo que se tendría que hacer necesariamente, todas las instalaciones del aeropuerto actual, que es operativo, que todavía tiene años de posibilidades, y el de Santa Lucía, reitero estrictamente, a la basura. Al hablar frente al sector de la construcción en su Congreso Nacional, Andrés Manuel López Obrador lamentó el nivel de corrupción que existe en el país. El Banco Mundial estima que los políticos corruptos y los traficantes de influencia se roban el 20% del presupuesto nacional. Este año el presupuesto es de 5.300.000.000.000. O sea que se roban, según el Banco Mundial, más de 1 billón de pesos. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. C7 Noticias.